En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hoy, de rojo, sorprende, no, porque ya sabíais, ya estabais preparados, que hoy es la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles, el Espíritu Santo que desciende en cada uno de nosotros, que guía el camino de nuestras vidas. Él es el que realmente actúa en cada uno de nosotros y nos permite participar de esta Eucaristía gozosamente. Pidamos su intercesión, pidamos que ilumine nuestros corazones para descubrir ese día en que recibimos el Espíritu Santo en nuestro bautismo y que nuestra vida cristiana sea realmente fiel, guiada por la acción del Espíritu. Nos preparamos recibiendo la aspersión con el agua, recordando nuestro bautismo y renovando nuestro compromiso cristiano. Dios Todopoderoso, Dios de misericordia, nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar en el banquete de su reino. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Juntos, con gozo, guiados por el Espíritu Santo, alabamos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste a los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor Dios del universo sabe en cada momento las cosas como puede aprovecharlas. La fiesta de Pentecostés ya la celebraban los judíos. Era la fiesta de las semanas, las 7 semanas después de la fiesta de Pascua, recordando la libertad del pueblo judío, la fiesta en que Jesús resucitó, pues 7 semanas después tenían esa fiesta de las semanas, que era como presentar los primeros frutos de la tierra del trabajo, ofrecérselos al Señor. Un día muy oportuno, 50 días después de la resurrección, también Dios envió al Espíritu Santo en esa imagen de esas llamas de fuego, de estas lenguas de fuego sobre los apóstoles, también significando esos distintos frutos, no de la tierra, sino de nuestras vidas, que cada uno de nosotros podemos dar con nuestra vida, podemos ofrecer por la acción del Espíritu Santo. Vamos a recordar ese momento del día de la fiesta de Pentecostés. Estaban reunidos los apóstoles en casa, hubo un estruendo, ahora veréis la explicación, las llamas de fuego, y empezaron a hablar en distintas lenguas. Esas distintas lenguas que ya ahora podemos decir que el Evangelio, nosotros no sabemos todas las lenguas, no hay nadie que sepa todas las lenguas, solo el Espíritu Santo, pero a través de distintas personas en todo el mundo, en los distintos idiomas, seguro que se predica, se enseña, se habla de la palabra de Dios y se extiende por todo el mundo esa realidad que el Espíritu Santo empezó en aquel día con los apóstoles que empezaron a proclamar las maravillas de Dios en distintos idiomas. Vamos a verlo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Le retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y le repueblas la faz de la tierra. Ya, Señor, tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegre con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Esta segunda lectura nos hablará cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros. Son distintos los carismas, las actividades, las responsabilidades que cada uno tenemos, pero es un único Dios, un único Señor, un único Espíritu que lo da a cada uno de nosotros, muy diferentes maneras, y que cada uno lo tenemos que saber poner al bien de los demás. No guardárnoslo por nosotros, sino saberlo compartir, saberlo ofrecer a los demás. Lo que nos da el Espíritu Santo es para ponerlo al servicio de los demás. Y pondrá el ejemplo de San Pablo, que explica pues el cuerpo. Igual como el cuerpo es un cuerpo y tiene muchas partes, y cada una es muy diferente, nariz, manos, pies, cada uno tiene una función muy diferente, pero está unida formando un solo cuerpo, y no puede una mano separarse y funcionar sola, no, tiene que estar unida en cuerpo. Igual también nosotros, todos, siendo muy diferentes en responsabilidades, en carácter, en maneras de hacer, formamos un solo cuerpo, que es la Iglesia, cuya cabeza, como ejemplo, es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos parte de ese cuerpo. En las celebraciones de bautismo les explicamos a los padres que en el bautismo el niño forma parte de un miembro más de ese cuerpo, que es la Iglesia. Se incorpora a la Iglesia por el bautismo, por el don del Espíritu Santo. Vamos a verlo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a leer en un momento la secuencia que se canta, pero nosotros no podemos hacerlo, del Venir Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz que enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infundes calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día de la semana, el primero, estaban los discípulos en casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo a vosotros». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El Espíritu Santo. Me gustaría probar y preguntaros a cada uno de nosotros, ¿cómo explicaríais el Espíritu Santo? Es difícil. Ayer en el colegio les explicaba el tema y les decía: claro, a los sordos, a todos o los oyentes también, nos gusta tocar las cosas, verlas, poderlas comprobar. El Espíritu Santo no podemos cogerlo, no podemos tocarlo. El Espíritu Santo lo hemos descubierto gracias a Jesús, que nos lo explica, que nos lo presenta y que lo vemos presente en diferentes momentos de la Sagrada Escritura, en que nos habla de esa presencia del Espíritu Santo ya desde el momento de la creación. Y con los niños hice una experiencia, es decir, bueno, ¿cuántas cosas no vemos, no tocamos y existen? Y fijaros que en las diferentes representaciones, imágenes del Espíritu Santo, podríamos pensar diferentes, yo os podría preguntar, una por ejemplo es el agua, otra
el fuego, otra la paloma. De hecho, en signos hacíamos Espíritu Santo. Es más bonito Espíritu Santo, pero se podría hacer, ¿eh? Algunos todavía hacéis Espíritu Santo, pero la paloma, así nos lo dice el Evangelio, sobre Jesús bajó en forma de paloma. Y otra que está presente desde el principio es el aire, ¿eh? Es decir, el movimiento, de alguna manera, la presencia del Espíritu a través de ese aire, de ese viento, que hoy también hemos visto en la explicación del día de Pentecostés con los apóstoles, que notaron un aire, un movimiento fuerte. Y a los pequeños les hacía la experiencia de decir, soplad. Y, por ejemplo, en la mano uno nota un cierto calor, pero si intenta cogerlo, no puede cogerlo, es decir, es inabarcable, pero ha habido ese aire, ha habido algo que, gracias a Dios, respiramos, ¿eh? Pero que no lo vemos, que está presente, ¿eh? Y es, además, está presente en toda, ¿eh? En todo nuestro alrededor. Si no hay aire, nos ahogaríamos. Es decir, está presente, continuamente vamos respirando, pero no vamos dándonos cuenta de decir, a ver, ¿dónde hay aire? ¿Dónde hay aire? No, sino que nuestro organismo continuamente, ¿eh? Va recibiendo el aire y va, ¿eh? Sacando también, expulsando, inspirando y expirando el aire que hace que todo nuestro organismo funcione. Pues es una imagen, y de hecho una de las palabras, diríamos, antiguas hebreas es el ruah, ¿eh? Que es, significa, pues, aire, aliento, ¿eh? Aliento, ¿eh? También la palabra, el Espíritu Santo, es el neuma, ¿eh? Fijaros en el neumático, ¿eh? La rueda de coche, neuma. Viene porque está llena de aire, está llena de, pues, apretando el aire para que tenga un volumen, pero allí no hay más que un aire a presión. Es decir, ese aire, ese neuma, ese espíritu, ¿eh? Es el que se infunde, y que hoy mismo vemos, ¿eh? Como en el Evangelio Jesús sopla sobre los apóstoles y les da el Espíritu Santo. Lo hemos visto el mismo día de la resurrección de Jesús. Este Evangelio, ¿eh? Lo leímos el segundo domingo después de Pascua, fue este mismo Evangelio, que era el día de la Divina Misericordia. Y nos fijamos especialmente en esa responsabilidad, en esa misión que dio a la Iglesia de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A las personas que perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Esa misión de la reconciliación que Jesús confía a la Iglesia, a los apóstoles y a sus sucesores, ¿eh? Hoy vamos a dejar un poquito el tema del perdón, que ya lo hemos hablado, y nos vamos a fijar especialmente, pues eso, el mismo día de la resurrección, Jesús les dice, recibid el Espíritu Santo, y lo recibieron. Y después, 50 días más tarde, hay ese acontecimiento de Pentecostés, otra manifestación del Espíritu Santo especial. No podemos pensar que solo aquel día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Aquel día hubo una manifestación extraordinaria, un día muy especial. Cuando hemos empezado la celebración de la Eucaristía, os he dicho que era ya una fiesta de los judíos que celebraban y que presentaban los primeros frutos de la tierra, de lo que habían trabajado, las primicias las iban a presentar en el templo, las ofrecían a Dios. Muy diferentes los frutos de la tierra, y lo vemos, ¿eh? En esta época, vemos como los árboles están empezando a florecer, están empezando a dar sus frutos, la naturaleza está como reviviendo. Es esa imagen de la naturaleza reviviendo con los distintos frutos, una presencia también que nos recuerda esa diversidad de frutos que el Espíritu Santo continúa haciendo a través de su Iglesia. Lo que decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, decía que es la nueva primavera de la Iglesia, ¿eh? Estas diferentes grupos, carismas, diferentes espiritualidades que hay en nuestros momentos y que es una riqueza de la Iglesia, muy diferentes, y que no tenemos que pensar, entiendo estos, son diferentes, no podemos
a cogerlos todos en cada uno, no. A alguno le va este, a otros le va este carisma, a otro le va este carisma. Cada uno tiene que descubrir cuál es el espíritu, el carisma que Dios nos pide, la misión que nos pide. Y es muy diferente, gracias a Dios, es muy rica. No podemos encerrarlo, no podemos acotarlo a lo que a nosotros nos gusta. No podemos, en esa imagen de la paloma del Espíritu Santo, meterlo en una jaula y decir, aquí tienes que estar, aquí está el Espíritu. No, el Espíritu Santo está corriendo, está moviéndose por muchos lugares diversos, por muchas diferencias y maneras diferentes de hacer, que gracias a Dios enriquecen, si están realmente en comunión con el Espíritu verdadero, si están guiados por el Espíritu Santo, enriquecen la vida de la Iglesia, la vida de los cristianos. Por eso hoy es un día especial para dejarnos sorprender. No vemos el Espíritu Santo, nos lo podemos imaginar. Es lo que diríamos desconocido, el gran desconocido, pero también debe ser el gran amigo. Deberíamos cambiar el Espíritu Santo, por decir, es el gran amigo que me acompaña en todos los momentos de la vida, que está presente en mi caminar, que gracias al Espíritu Santo actuamos y podemos decir, Jesús es el Señor, y podemos profesar nuestra fe, y podemos vivir el amor verdadero dentro del matrimonio, en la familia. Esto que humanamente es tan difícil, por el Espíritu Santo podemos hacerlo. Por eso es bueno que hoy le pidamos al Espíritu Santo que lo recibamos. El mismo día de la resurrección, 50 días después más tarde, es decir, el Espíritu Santo no es un día y ya está. En nuestro bautismo ya recibimos el Espíritu Santo y ya está. No, continuamente podemos renovar la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que nos confesamos, cada vez que pedimos al Espíritu Santo que se derrame en nuestros corazones, cada vez que queremos abrirle nuestro corazón, la acción del Espíritu Santo puede crecer, puede aumentarse más. Es la gracia de Dios, es como una fuente a la que podemos acercarnos, mejor dicho, que ella se acerca a nosotros continuamente y que nosotros podemos disponernos, con un ejemplo que también explicaba a los niños, nos podemos acercar a una fuente con un vaso pequeño, coger un vasito y beber un poquito, pero la fuente sigue derramando. O podemos acercarnos con un vaso más grande y tener más. O podemos acercarnos con un cubo. O podemos acercarnos con algo. Es decir, no es inagotable, no se agota, es amplísimo. Y siempre, y por eso en la palabra de Dios, continuamente se hace presente, os envío el Espíritu Santo, Él os hará entender. No es un día, una ocasión, sino que es continuamente. Con unos momentos especiales en la confirmación, pues con ese don de la unción con el aceite que impregna, que marca a la persona para abrirla a esa acción del Espíritu Santo que continuará a lo largo de la vida. Para pedirle hoy especialmente esa actitud de docilidad ante el Espíritu Santo, primero dejarnos sorprender, pedirle cosas y nos sorprenderemos cómo nos guía, cómo nos da el don de acertar en nuestras dudas, en nuestras decisiones. Yo, por ejemplo, antes de predicar, le pido siempre al Espíritu Santo que Él guíe los pasos de la explicación, de la predicación, para que vosotros, da igual lo que yo diga, entendáis lo que el Espíritu Santo quiere comunicaros a cada uno de vosotros. Y también pedirle estos 7 dones, regalos, el don de sabiduría para comprender el misterio de Dios, la sabiduría que Dios quiere hacernos partícipes, el don de entendimiento para poder ver todas las circunstancias de nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Dios nos va guiando, el don de ciencia para reconocer en la creación, en todos los bienes y en la sabiduría humana, la presencia también de Dios que nos guía a través de su obra, la obra que es la maravilla que Dios ha hecho y donde nosotros nos ha puesto en este mundo, que va progresando, que va mejorando por la acción del Espíritu Santo en nuestras capacidades.
el don de fortaleza para ir adelante en el camino de nuestra vida. Somos débiles. El don de consejo para podernos guiar unos a otros. El Espíritu Santo también se sirve de nosotros para guiar a otros. El don de piedad, de amor a Dios y de vivir de verdad esa intimidad, esa relación de Dios Padre con nosotros que somos hijos. La relación paterno-filial es la piedad. Y el don de temor de Dios, que es saber cumplir, saber respetar lo que Dios nos va aconsejando. Es el Espíritu Santo que nos hace capaces. Y como consecuencia vendrían los frutos tan diversos, no los vamos a decir todos, pero el gozo, la alegría, la paciencia, la mansedumbre, la pureza, la castidad, todos esos dones que gracias a Dios experimentamos en nosotros. Me gustaría que cada uno de nosotros pensáramos dos cosas. Primero, en este día de Pentecostés, ¿qué cosas me ha dado el Espíritu Santo? ¿Qué dones tengo yo que no son mérito propio, sino que son un regalo que Dios me ha dado, que el Espíritu Santo me ha hecho capaz de descubrirlos para ponerlos al servicio de los demás? Y también va muy bien con las personas que están cerca de nosotros descubrir qué capacidades tienen esas personas para ver cómo Dios actúa a través de cada una de las personas, porque a veces vemos lo negativo. Saber ver también lo positivo que hay en cada uno nos ayudará a descubrir el rostro de Dios en los demás y a descubrir y a valorar aquello que podemos compartir, aquello por lo cual Dios nos ha puesto cerca unos de otros para ir construyendo esa iglesia de la que formamos parte. Es inagotable el Espíritu Santo, es inmenso. Pidamos, igual como María, ser dóciles, dejar que el Espíritu Santo nos llene, nos actúe, renueve nuestras vidas hoy y cada día. Cada día es una oportunidad que Dios nos ofrece para dejar que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros. Ven Espíritu Santo y llena nuestros corazones de tu amor. Es por el Espíritu Santo que podemos profesar nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos que venga a nosotros el Espíritu de Jesús resucitado. Y respondamos diciendo: ven Espíritu Santo. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que vivamos nuestra fe iluminados y fortalecidos por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Por la acción católica y los demás movimientos del laicado, que sean en medio del mundo un buen testimonio de Jesucristo y de la buena noticia del Evangelio. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Por todos aquellos que han recibido o recibirán próximamente el sacramento de la confirmación, que experimenten la fuerza renovadora del Espíritu Santo como los apóstoles el día de Pentecostés. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Por todos nosotros, que el Espíritu del Señor nos fortalezca en las dudas y en las debilidades. Oremos. Ven, Espíritu Santo.
Padre, escucha nuestra oración. Danos tu Espíritu Santo, que nos haga fieles seguidores de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor. Para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, te pedimos que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender la realidad misteriosa de este sacrificio y nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy al Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por su participación en Cristo. Aquel mismo Espíritu que desde el comienzo era el alma de la Iglesia naciente, el Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos, el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido por la diversidad de lenguas. Con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresa el Niño Jesús y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es gracias al Espíritu Santo que podemos dirigirnos a Dios como Padre. Con las palabras que Jesús nos enseñó, le pedimos al Espíritu que encienda ese amor de sentirnos hijos amados de nuestro Padre Dios. Y juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días. Y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se llenaron todos del Espíritu Santo y hablaban de las maravillas del Señor. Aleluya. Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra la alma, fuente del mayor consuelo. El poder
Señor Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva los dones que le has dado para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y la Eucaristía que acabamos de recibir acreciente en nosotros la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, ella fue la criatura más dócil, más obediente, que abrió su corazón al Espíritu Santo y, llena del Espíritu Santo, concibió en su seno al Hijo de Dios. Pidamos a María que seamos dóciles, es decir, que nos dejemos moldear en la acción que el Espíritu Santo quiere ir haciendo en cada uno de nosotros, sacar una imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros para los demás. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Dios Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de los discípulos, derramando sobre ellos el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene de sus dones el Espíritu Consolador. Amén. Amén. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Amén. Y que el Espíritu Santo, que congregó en la confesión de una misma fe a todos los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Regina Celin letare. Aleluya. Quiaque meruisti portare. Aleluya. Resurrexi. Sicut dixit. Aleluya.